Hola y bienvenidos a De Conocimiento Humano, soy Anfitriona Pris. Pues bueno, tenemos hoy en día este tema que son los sueños. ¿Qué pasa cuando nosotros dormimos? Y bueno, se dice que pues podemos interpretar esos sueños porque estamos en otra frecuencia, digamos, de conciencia, y también podríamos ser capaces de controlar esos sueños y, ¿por qué no?, hablar de dimensiones. ¿Qué pasa cuando no estamos en esta tercera? Y bueno, los sueños es algo que tenemos de según ir a un nuevo mundo, en el que podemos explorar situaciones que no son posibles aterrizados a cuando estamos despiertos o nuestra supuesta realidad. Pero, ¿qué te parece si te digo que un grupo de investigadores y científicos desde 1997 se han venido haciendo diversos estudios para demostrar que nuestra supuesta realidad es que es nada más que una proyección holográfica y no existimos en esta realidad? Al mismo tiempo, estos eventos que vamos presenciando en nuestros sueños son la presencia de que tenemos otras dimensiones o universos paralelos, que casi siempre se ha venido comentando hasta la teoría de cuerdas. Existen personas, sí, que son capaces de saber que están soñando, y no solo eso, también percatarse de que están en un espacio onírico, o sea que no están en cuerpo físico, digámoslo así. Modifican estos espacios que están desarrollando habilidades en las cuales se puede volar, atravesar paredes e incluso revivir. Imagínense esto. Estos sueños lo que nos dicen es que pueden ser una puerta multidimensional de este universo que nos falta mucho por conocer. Estos científicos han demostrado a través de mediciones electrónicas y ensayos previos cómo son capaces de hacer gestos, también el modificar acciones, tanto en el supuesto mundo real que nosotros vivimos, según esto, como en esta supuesta fantasía, en lo que vendría siendo esto de soñar. Y sí, puede haber un poco de realidad sobre esto. Y de hecho, hay apariciones de escenas mientras estamos conciliando el sueño. Nosotros, como seres humanos, podríamos estar viviendo en este mundo que no es real y que es denominado la Matrix. Así es como se le denomina. Y pues viene a colación la película esta de The Matrix, que tiene mucha simbología y muchas cosas que metieron ahí los hermanos Wachowski. Ahora bien, lo que te podemos decir o lo que te puedo decir es que estas dimensiones nosotros viajamos en nuestros sueños y nos muestran esta multirrealidad en la que se nos plantea muchas teorías, en las que destacan que la Tierra no existe, o sea, es un, yo creo que, inconsciente colectivo. La gravedad es solo una ilusión y el universo es una dimensión plana que atraviesa muchas más de miles de dimensiones. También podríamos estar experimentando, ya lo han dicho científicos, no me lo saco de la manga, sobre que podemos estar viviendo dentro de una Matrix, una realidad virtual que tenemos todo este entramado en tercera dimensión. Lo que se plantea es que en realidad lo que estamos viviendo puede ser modificado por cualquier ser humano. Los científicos han tratado de entrenar sus mentes para que cuando estén durmiendo simplemente sea una puerta fácil de acceso con la que podrán descubrir cualquier cantidad de datos que son nuevos para ellos sobre el espacio y estas dimensiones que la astronomía y la astrología no han podido descifrar. Han pasado más de 20 años y hay un equipo comandado por Juan Maldacena,
para estar entrenando este subconsciente, que es capaz de ejecutar un complejo procedimiento que le permita frecuentemente entrar a estos sueños lúcidos, que de eso yo creo que hablaremos en otro programa, porque si no nos entretendríamos mucho y a lo mejor hasta los hago pelotas. Y que estos soñadores son capaces de guardar esa información que generan en sus paseos por estas multidimensiones. Entonces, parece ser que estamos viendo que estos sueños, hay muchos que hasta se convierten en lo que llamamos el déjà vu, de que dices, ay, es que esto yo ya lo viví, o ya estuve en este lugar, o ya dije esta conversación, y es donde nos vienen esos como saltos raros. Además, también podemos haber soñado, entrecomillado, en lo que vendría siendo lugares que a lo mejor no conocemos, o nunca estuvimos ahí, o soñar a lo mejor en otro universo, en otro planeta, con otras cosas. Y eso también podría llamarse, pues de cierta manera, algo que a lo mejor o está en nuestro subconsciente o realmente estamos abriendo estas puertas multidimensionales. Y digamos que el soñar sí es un proceso natural e involuntario. Y esto nos permite asociar imágenes, sonidos, sensaciones, y esto se nos retiene en la memoria. Tan es cierto que yo me imagino que ustedes han soñado algo y se acuerdan como si lo hubieran vivido. Y esto se almacena en una especie de depósito donde se generan unas visiones que esto lo estamos experimentando mientras dormimos. Y sí, el soñar es muy antiguo como lo es el hombre. Y no siempre se supo el hombre en la antigüedad que estaba soñando o que eran imágenes que pues pasaban por su mente y pues se trataba a veces como si fuera de un viaje. En las diferentes culturas sí te diré y tradiciones que nos hablan de estos sueños, los sueños que a lo mejor vemos ahorita retratados en el cine como poetas, pintores, psicoanalistas, y sí, el sueño es una dimensión mágica y de cierto momento misteriosa. En un mundo de fantasía, que te lo entrecomillo, sí parece posible y es un universo virtual que presenta algo infinito, como secuencias, imágenes donde tenemos arquetipos y pues nos atrapan en este mundo de la psique. Y de hecho, digamos, y nos preguntaríamos tantas cosas con lo que respectan a los sueños, pero sí te diré que en el siglo XX fue el siglo de los sueños, no solo porque el ser humano sí avanza tecnológicamente, pues mucho más de lo que ya ha podido soñar, ha descubierto muchas cosas al respecto de cómo va funcionando la mente y el estudio que ya se le da científicamente a los sueños y su interpretación. Sí existen sistemas lo suficientemente modernos con alta tecnología que nos permiten escanear las diferentes fases oníricas que vamos teniendo. Sí se pueden medir estos bucles de la actividad cerebral mediante ondas electromagnéticas que se reflejan en una pantalla, así en la computadora, como lo vamos viendo a lo mejor en series de televisión que ya nos muestran cómo se hacen, y pues esto ya es un gran paso. Y todo, digamos que es mente, ya es un universo que tenemos mental. Sí, son uno de los 7 principios fundamentales de las leyes del universo. Es un legado de Hermes Trismegisto. Y de hecho, un sabio que proviene del antiguo Egipto, que es contemporáneo de Abraham, y nos devela que la única realidad que se oculta tras todo existe y es nuestra mente, y que el universo es una creación mental. Vivimos en un mundo donde nosotros creemos que tiene que ser perfecto, en lo que los seres humanos deseamos alcanzar con
nuestros dones. Y también te diré que el taoísta Chuang Tzu cuenta que el despertarse de un sueño, él cuando hizo esto, no podía recordar si era él. Lo que había soñado era ser una mariposa, o realmente él se había transformado en una mariposa que soñó ser un hombre. Complicado el pensamiento, pero pues así se pensaba en aquella época. El hombre también se ha preguntado sobre este mundo de los sueños. Digamos que en el análisis onírico, que proviene de los griegos, porque les digo que esto es muy antiguo, no nada más de que ay, me leí ahí un cual librito u otro y ya sé exactamente qué son los sueños, no. Desde la antigüedad el hombre se ha interesado también por este tipo de cosas y fueron heredados a su vez por Egipto. La técnica que se empleaba pues no dista mucho de lo que hacen hoy los analistas y psicólogos. Se trataba de una incubación y se citaba al paciente en un santuario construidos para eso. Uno de los más famosos se encontraba en Istria, una antigua colonia griega a las orillas del Mar Negro, en la desembocadura del Danubio. Otros en Mileto o Apolonia en Grecia, dedicados a Apolo. Lo que se hacía es que el enfermo penetraba en una de las salas del templo adecuadas para este rito de incubación y había un lecho cavado en una roca. Y era atendido por Chorus, así se le llamaba, también llamado Folcarcos o Latromantis, digámoslo coloquialmente un chamán. Y de hecho, este procedía a un ritual y siempre lo hemos dicho que también dentro de esto siempre haber magia, rituales y que no tenía nada de malo. Sino hoy en día, dado a películas y a cosas que hemos visto, es que a la magia se le ha satanizado. Pero desde que te estás metiendo en un ritual, pues te estás metiendo en una cosa mágica. Así como te lo pongo. Y de hecho, el sanador lo que hacía era se encomendaba a este extraterrestre llamado Apolo o a Asclepios. Y eran ellos tomados como los dioses de la medicina. El diagnóstico lo que hacía es que llegaba por vía intuitiva mediante palabras o demostraciones físicas o psíquicas del paciente. Lo que hacía el chamán era interpretar los mensajes oníricos. Digamos qué ciencia o qué radiografías o qué tomografías podían tomar en aquel entonces. Era como recurrían y lo hacían. Recetaban lo necesario para obtener una remisión total de la enfermedad. Este proceso duraba horas o días, según la gravedad que tuviera el paciente, y este se quedaba recostado en la caverna sin comer ni beber, esperando la curación. Lo que hacía esta incubación y la curación siempre estaban relacionadas con el inframundo o con las fuerzas del cielo. Les digo, se los dejaban a estos extraterrestres para saber si curaban o lo ponían peor, yo supongo. Y esto, el mal que traían, tenía que luchar y salir a la luz, como lo hacían los muertos, obviamente, en los abismos de lo que vendría siendo el ser en los dominios de Morfeo. Lo cual queríamos decir que su técnica podría ser a lo mejor, se oiría en estos tiempos algo lo suficientemente complicado de hacer y que pues ahora lo que tenemos son aparatos para diagnosticar lo que tenga tal o cual paciente. Y lo que decían los místicos que para subir había que bajar. Y durante esta incubación lo esperado era una especie de visión que llegase dentro o de otras dimensiones. O sea, es como decir ponerte en un estado donde pues soñaras, entrecomillado, pero no era un sueño, era como que ellos sabían perfectamente los antiguos o nuestros ancestros, es que esto también tiene un poder
en el cual la mente funciona de tal manera que pues se ponía en contacto con estas deidades, ¿no? Y de hecho, la historia está llena de experiencias iniciáticas alcanzadas durante lo que nosotros denominamos sueños, y que se ha transformado la vida de los que tuvieron este tipo de sueños. Está Santa Teresa de Jesús, que dijo que el alma está totalmente despierta mientras considera a Dios, pero totalmente dormida mientras solo considera las cosas de este mundo. O sea, mientras más terrenal eres y más materialista eres, pues menos prestas atención a estas cuestiones de sueños, y de que sí te pueden estar dando un referendo, un consejo o a lo mejor alguna premonición de algo que te puede suceder más en el futuro, pero pues estamos tan dormidos que no prestamos atención de repente, o decimos, fue un sueño, nada más, y no le prestamos atención al mensaje. En este sentido, el sueño no estamos huyendo, sino es el refugio de donde está el espíritu, que busca un espacio donde encontrar respuestas y una conexión con esa parte divina. En la actualidad, ¿por qué creen que carecemos del sueño? ¿Por qué tenemos tantas distracciones? ¿Por qué nos hace falta dormir? Porque pues esto está planeado para que no descanses lo suficiente y no le prestes atención a estos paisajes oníricos que desfilan ante nuestros ojos. Y pues ahorita para muchos esto no forma parte de una experiencia y ni los tomamos muy en cuenta hasta el día de hoy. Y de hecho soñamos una media de 100 minutos por noche. Y nos hemos preguntado, ¿a dónde vamos? ¿Por qué tenemos que ir hacia ese lugar? No, ya lo tomamos por hecho que eso es normalizado y así debe de ir, ¿no? Y los sueños no se ocupan únicamente de la exploración del inconsciente, sino que nos permite descubrir naturalezas, dimensiones distintas que se expanden en nuestra conciencia y nos abren un vasto campo de experiencia que tiene que ver con el propósito de instruirnos a nosotros mismos. Los sueños nos permiten acceder a un espacio en el que hay limitaciones de la materia, o sea, no hay. En la dimensión onírica nuestra mente se mueve sin trabas, en una absoluta libertad. Pero al despertar, los recuerdos de estas experiencias son como confusas, como que dices, bueno, pero ¿por qué soñé esto? ¿Pero por qué soñé el otro? ¡Ay, qué loco que me vi que andaba volando! Un ejemplo, ¿no? Nuestra conciencia no experimenta una realidad discontinua. Cuando estamos en la noche, no estamos en la nada, sino inmersos en un escenario repleto de significado. Es como una especie de franja negra que separa estos fotogramas, como si estuviéramos grabando una película, hagan de cuenta. Y esta realidad nos permite visionar la secuencia entera. Cada día pues nos estamos despertando algo nuevo, y cada noche nuestra mente, lo que es racional, como que se cierra, se retira de todo ruido del exterior y ya descansa, o sea, se pone en off, digamos, para asimilar todo lo que ya vivimos. Gracias a lo que eso es el sueño, la psique se descongestiona y se libera del control a la que sometemos dentro de un marco conceptual de lo que vendría siendo esta conciencia. Todo lo que frustramos, bloqueamos conscientemente, pues tiene que encontrar una válvula de escape y decir, por aquí salgo. Te voy a decir los 5 estados de la mente para que te des una idea y de que estamos hablando de algo sí en serio y no estamos hablando nada más por hablar, y que ciertamente a veces hasta no necesitas, digamos, de estar forzando a tu cuerpo a salir, así como lo que digamos a la dimensión astral, si lo puedes hacer con un buen sueño y con un buen descanso para experimentar todo este tipo que a veces ni hasta sueños son. Tenemos
como número uno el infraconsciente, donde procede la embriaguez del sueño. En la infraconsciencia están depositados los recuerdos que son feos, los personales y de toda historia de la naturaleza humana. Son los espectros del pasado, los fantasmas de las pesadillas. Es la parte que tenemos más irracional y subjetiva, y en todos nosotros está el subconsciente, donde vienen los recuerdos de tres factores determinantes: genotipo, fenotipo, paratipo, herencia, educación y la circunstancia, para que se te quede más claro. Del perfecto equilibrio entre estos tres factores depende la conducta social del individuo. Cuando en esto hay un desequilibrio en estos tres factores, el resultado es una conducta que influye en el comportamiento no solo exterior, sino también interior. Los sueños expresan esas alteraciones, el mensaje y su análisis, que es difícil de captar. Tenemos el otro, el inconsciente. Es un vasto continente donde los deseos, los instintos, los recuerdos, los sentimientos quedan impresos en una profunda capa de la psique, donde entra el ello, el yo, el ánima, el animus, el superyo y otras identificaciones se juntan para expresar todo potencial oculto que determina la vida, que es de forma psíquica, que también tiene la conducta personal y también la colectiva. En todos nosotros los seres humanos lo tenemos. Y esto lo señaló Jung, descubriendo el mecanismo del inconsciente colectivo, y gracias al análisis de miles de sueños que se aventó y al estudio de mitos y leyendas, religiones de distintos pueblos, este llegó a la conclusión de que hay contenidos psíquicos inconscientes comunes en toda la humanidad. Los elementos más importantes del inconsciente colectivo son los llamados estos arquetipos. Tenemos también el consciente, que este también se divide en 1, 2, 3, 4 fases. Y esto es la capa más superficial que tenemos en nuestra mente. El conjunto de vivencias de las que nos damos cuenta, que vamos percibiendo desde nosotros como en nuestro interior y lo sacamos hacia el exterior. Es un abanico de actos, sentimientos, recuerdos, deseos y todo lo relativo a la esfera de la voluntad y motivación de lo que nosotros somos. Existen cuatro estados de conciencia, según el modelo platónico, que vendría siendo equiasia, que es conjetura, mundo instintivo, conocimiento sensible basado en la percepción de las sombras y los reflejos. La psitis es creencia, percepción directa de la verdad, conciencia común de lo que es nuestra humanidad. Dianoia, virtudes propias de la parte intelectual del ser humano. El pensamiento dianoético establece leyes, fórmula e hipótesis. O sea, nuestro cerebro es lo bastante complejo. No crean que nada más es así porque, ay, se me ocurrió meditar y acá sentarme y chalala y aquí ya voy a acceder a una dimensión astral y a los registros akáshicos. No. O sea, todo nuestro mente es tan compleja que por eso también están los sueños, que a veces ayudan bastante a también hacer una introspección y conocernos a nosotros mismos. O sea, para que vean que los sueños también tienen su razón de ser. Tenemos el nous, conciencia despierta, dialéctica, intuición, pura razón, idea del bien que puede llegar estando de turilla, que vendría siendo una iluminación interior profunda. Nous representa el mundo del modelo superior o lo divino, o sea, todo esto está conectado y tiene su razón de ser, y ya hay gente que lo dijo anteriormente. Por eso yo vengo con estos programas a develarte de dónde sale toda esta información, que a veces hay gente muy, muy perspicaz que le encanta pues transgiversar todo este tipo de informaciones y que pues se crea que esto es sacado porque lo dijeron seres extraterrestres benévolos y le vinieron a develar el hilo negro, cuando ya está desde hace mucho tiempo escrito.
Y de hecho también, digamos que no es un sueño lo que ocurre en el estado consciente, sino vienen siendo las experiencias cuando tú ya te pones a meditar, pero con gente experta, como yo lo he dicho. Para eso están los templos aquí en México, los shaolines, que también meditan y hacen cosas budistas, y de cierta manera también aquí hay muchos templos budistas, y en todas las capitales grandes del mundo debe de haber templos budistas. Así es que en lugar de buscarle y hacerle al tío Lolo por internet a buscarte a cualquier improvisado, te puedes ir buscando algún templo budista. Y por qué no, por ahí están los de Ananda, que estos de Ananda que siguen a un gurú que estuvo pegado a Yogananda. En español dan las meditaciones gratis en la página, y si quieres meterte más, pues ya les das una lanita. Entonces, pues, ¿de qué hay? Hay. O sea, y hay para bien y para a lo mejor hacerte entender todo este tipo de cosas y la profundidad que tienen. Seguimos. El supraconsciente, en donde la conciencia se establece un puente de comunicación con la programación de todo lo universo, ¿no? Y está según el futuro, aunque nosotros vivíamos en el presente. Y de hecho, quien dice algo al respecto e interesante es Alejandro Jodorowsky, que dice: nuestro Dios interior es la suma del inconsciente y el supraconsciente del pasado y del futuro. Es el shamadhi, el mosca o nirvana. ¿Qué es ese estado donde está lo supremo? Las religiones lo llaman Dios, o puedes llamarlo si quieres tú, como quieras. Tenemos aquí el Nefesh, que es el alma vengativa, el movimiento sutil y celular del hombre. El Rohan, el alma del espíritu, soplo primordial, lo que no te permite asimilar de la vida misma. El Nechamah es respiración, el estado más elevado del alma. La iluminación del alma, el Haya, es la vida, la vitalidad del alma que desea vivir. Y Ejida, que es la genética espiritual e individual de cada hombre. Por eso yo que les digo que esto de los sueños no nada más es interpretarlos, ya ahí se va. Y de hecho, también hay mucho charlatán que dice interpretar los sueños y que te va a decir qué rollo. Entonces, es un poquito más complejo el asunto. Y bueno, al soñar lo que hacemos es que se difuminan los límites entre el consciente y el inconsciente, y se establece una corriente y una comunicación supraconsciente que permite conectar con los estados del alma. Soñar es una de las formas más sutiles que tenemos de comunicarnos con nosotros mismos en nuestros centros de vida, con los aspectos más burdos y sublimes de nuestra personalidad profana, divina, y nuestro pueblo celular, o lo que tenemos por dentro, que son células. Y soñar es una actividad más de nuestra vida. Utilizar su interpretación es aprovechar nuestro potencial más desconocido. Y bueno, lo que sí te puedo decir es que de referencia tomaron el Kybalión de los tres iniciados de Ed Sirio. Y pues sí, puedes conseguir fácilmente el Kybalión y leerlo, y si tienes la suficientemente conciencia de leer, interpretar, no dejes que cualquier improvisado también te lo explique, porque según no tienes la suficiente capacidad. Como seres humanos tenemos una capacidad infinita, y si ponemos atención, de cualquier libro podemos aprender bastante, y no somos tan tontos para no entender las cosas. Y bueno, esta fue tu anfitriona Prisa Zagari, que te habló de los sueños, las dimensiones, qué es lo que conllevan, desde una explicación muy sencilla hasta ahorita que nos metimos muy bien en este tema. Y bueno, gracias por inscribirte, gracias por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario. Y sí, tomo en cuenta, ya me puse a revisar dos temas que me pidieron, ya estoy revisando uno para traerles un buen contenido documentado. Ya saben, yo no me lo saco de aquí de la manga. Y por mi parte es todo.
Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye bye.